saludo. Sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos a este espacio particular que tiene que ver con la formación, con el aprendizaje, con el factor de éxito. Más eh, jueves de Master Legacy Talk, un espacio creado para tu crecimiento. Los nervios andan rondando por acá en esta ocasión especial y bueno, pues complacido de... Nuestro, nuestra plataforma Master Legacy Talk, orgulloso de todo lo que se comparte aquí, tanta verdad, tanta riqueza, tantos testimonios inspir inspiracionales, ¿verdad? esos nervios que andan por acá. Y esta mañana, de manera muy especial para un servidor, tenemos a nuestra invitada. Tengo el privilegio y dicha de conocer a esta bella persona por más de 47 años. Originaria de la Ciudad de México, con ya 33 años de residir en esta gran nación de los Estados Unidos de Norteamérica. Inició en Royal Prestige en 1994, es decir, cuenta con 29 años de experiencia en esta nuestra fascinante oportunidad. Es reconocida como líder íntegra y muy especial por su enorme corazón en espíritu de servicio. Es madre de tres hijos que seguramente están por acá presentes para reafirmar la entrega que le caracteriza cada vez que comparte. Sin más preámbulos, es, es un honor para mí presentarles. Con ustedes Laura Mijangos de Olmedo. Adelante. Muy muy buenos días a todos. Un gusto y un honor estar en, en la plataforma de Master Legacy Talk. Agradecidos con agradecida con con los organizadores con, con de este proyecto tan espectacular que ha servido exactamente como como decías, ¿no? De plataforma para el crecimiento y formación de muchos de los Royal Prestigers que, que estamos aquí. Muchísimas gracias, Adrián. Muy agradecida con la gente que nos, que nos escucha el día de hoy, que se toma su tiempo para, para estar aquí con esta servidora de ustedes. Va a ser muy interesante, estoy seguro. Okay. Voy a iniciar con esta frase que invito sea del análisis de todos nosotros. El liderazgo es un fenómeno. Nada que es casualidad, mucho menos cualquier cosa. El, el liderazgo literalmente es un fenómeno. Y vamos a, a, abrir, a abrir, eh, abrir espacio, a abri, a abrir eh, comentarios con nuestra invitada. Laura. Dinos, por favor, para ti, ¿qué es un líder? Bueno, mira, antes que nada, yo creo que cuando, cuando vino la propuesta de hacerlo de la manera que vamos, a, que vamos a trabajar, que vamos a participar ahora, que voy a participar ahora con Master Legacy, eh, la verdad me, me gustó porque eh, algunas veces la gente, alguna gente eh, se acerca con nosotros para decir, bueno, eh, ¿cómo le hizo? ¿Dónde hizo? ¿Cómo hizo? Y, y la palabra, o sea líder, o sea, qué es un líder, eh, se me hace súper interesante. El líder no se hace por casualidad, el líder lleva un, lleva, un, es un proceso y yo, yo pienso, si para hacer un, para aprender a vender, nos llevamos, yo digo que no se aprende a vender hasta que ya estamos en la carrera de DJ, no, ya, no, no como emprendedor, sino ya cuando eres DJ dices, ah ya, creo que sí ya aprendí a, ya aprendí a vender. El liderazgo también es una carrera es un proceso y toma muchísimo, créanme, toma muchísimo más tiempo que aprender a vender. El líder está en constante aprendizaje, en constante eh, entendimiento, en constante estar evolucionando. Para mí el líder es, es, una, es una persona que, que, que puede gozar de autoridad. Cuidado, no de autoritarismo, que es algo muy diferente, ¿verdad? Donde hay que aplicar un criterio. Y, y ese criterio se va, se va formando con el tiempo, con las experiencias, eh, con objetividad, verdad? Eh, autoridad. Eh, yo digo que es algo que, que va adquiriendo eh, nosotros lo entendemos así, no como que es un, un procurar el bienestar de los demás. sí, procurar el bienestar de los demás, que es completamente diferente al autoritarismo no es aquí se hacen las cosas como yo digo porque así digo, ¿no? Sino más bien esa autoridad desde el procurar el bienestar de los demás con criterio. Que criterio lo defino como el buen, como el buen juicio, como un sano juicio. Y te, como te digo, es producto de ir, de ir formándose uno mismo como líder. Quiero, quiero hacer eco. Liderazgo es gozar de la Autoridad, muy diferente a tener el mando. Uh -huh. Aquí mi charrón truena, dicen por ahí. Uh -huh. eh, autoridad es, eh, lo entendimos alguna ocasión así, significa, autoridad significa procurar el bienestar de los demás. Así es. Uh -huh. Aunque de repente no, no es como cuando el comercial ese de es por tu bien a veces el, el socio no lo entiende no eh, pero si nosotros tenemos esa, esa autoridad entendida como procurar el bienestar lo va a entender al rato y, y en el otro en el otro extremo los extremos cuidado eh, está el autoritarismo y ahí entonces ya de pronto cabe mucho mucho cacique. Y poco indio, ¿no? Mm. Es decir, el, la actitud vos sí o, o yo soy el que manda acá. La gente, por ahí tengo, tenemos un buen amigo en común, el señor Marty, dice él, por favor, no más jefes. Y después eh, redondea, todos somos líderes. Muy bien, Laura, y creo que cabe la pregunta obvia. ¿Y qué es una mujer líder? Eh, antes de contestar a, a tu pregunta, fíjate que eh, también de otro muy buen, eh, muy buen amigo en común, escuchamos, ¿no? Firme pero amoroso, amoroso pero firme. Y creo que se lo escuchamos al señor Veral por primera vez, y también firme en el fondo, suave en la forma. Y, y eso es lo que yo creo que es. Se conforma mucho con lo que es autoridad. ¿Quieres ¿no? repetirlo, por favor? Firme en el fondo, suave en la forma. Firme amoroso. pero amoroso. Firme, amoroso. Amoroso pero firme. Perfecto. Okay. Okay. Eh, ¿qué, es, ¿Qué es una mujer líder? Eh, una mujer líder es compromiso. O sea, las mujeres, la, las mujeres, yo no quiero, no, obviamente. Todos mis respetos para ti como, como líder, eh, caballero líder y todo, todos los caballeros líderes, ¿no? porque tenemos unos líderes espectaculares. Eh, no sé si por la naturaleza de nosotras las mujeres, el, la, la cuestión compromiso está muy arraigada en nosotros, está muy integrada en nosotros. Difícilmente una mujer líder eh, falla sus compromisos eh, situada como líder, está muy, muy comprometida con con los proyectos, está muy comprometida con todo aquello que, eh, además, está comprometida con, con el sustento y la, y la estabilidad de la familia, económica de la familia, en, además de otras áreas. Pero la, la cuestión esta de la mujer como líder, para mí es básico. Nosotros, yo siempre lo he dicho, el hombre es la cabeza. Eh, nosotros las mujeres somos como yo lo comparo siempre como en, en un trampolín el trampolín es ese de el sube y baja ¿verdad? el hombre está en esta orilla, la mujer está en esta la mujer pega un brinco y ese sube y baja, baja esta parte y el hombre se dispara entonces te imaginas el, el compromiso tan grande como mujer que yo siento de, de, de tener que, que, mi, que, mi, que mi líder se dispare sin demeritar mi liderazgo. Eh, yo, yo considero al principio, yo quería liderar desde, desde tus fortalezas, desde las fortalezas de, de mi esposo, eh, hasta que entendí que él tiene las suyas y yo tengo las mías, y que se complementan, pero no puedo ser un líder pasivo, yo como mujer no puedo, o sea, no puedo tomar una posición pasiva en este negocio espectacular de Royal Prestige. Si él va y hace una venta al principio, yo voy y hago otra. O sea, y no por competencia, sino por complementarnos. Cuidado con la pasividad. Eso suena um, muy, eh, con mucha redondez. Él va a hacer una venta y yo voy y hago otra. Uh -huh. En vez de que vaya a venta, yo aquí lo espero con los resultados. En algunos de los casos, cuando los dos. Tienen ese espíritu de venta. Muy bien. Entonces, la mujer impulsa, ¿verdad? Es decir, es como un trampolín o es un sube y baja que cuando impulsa fuerte el hombre sale disparado. Podríamos sí. considerar esa dinámica, ¿verdad? Eh, sí. Más allá de la mujer líder, la mujer puede impulsar o también puede ser, eh, bueno, me atrevo a decirlo, ¿eh? un freno de mano. ¿Ok? Sí, es una, es una pena tomar esa, esa posición. A mí me encanta, me encanta pensar que, que, sobre todo cuando se trabaja en pareja, que somos, somos dos fuerzas, cada uno en su rol. Si, o sea, si la venta no es lo, lo mío, por decirlo así, encontrar un rol, encontrar un espacio donde yo quiero, Dios, Dios nos ha creado con muchas muchas virtudes con muchas con muchos talentos y además a las mujeres con una sensibilidad propia de, de la mujer no diría yo de mamá María que así nos de, de ahí venimos no y y hay hay que hay que sacarle jugo a eso desde nuestra desde nuestra autenticidad o ser sea, esa parte sensible esa parte emociona, eh, emotiva que que mueve a equipos también Sí, y lo hemos visto en en, en el negocio, ¿verdad? Eh, de pronto vamos a decirlo así, el hombre fío, calculador, se olvida de los detalles, de ser sensible eh, y hace eh, se complementa de una maravillosamente cuando la mujer llega a poner esos detalles, esa sensibilidad, cuando el toque femenino está presente, ¿verdad? Como cuando permea. Uh -huh. Muy bien. Nosotros solemos decir y, y sostenemos: los socios no compiten, se complementan. En algunas co ocasiones escuché que alguien decía: nadie complementa a nadie, somos completos. Eh, la madre Teresa decía: Usted hace lo que yo no puedo y yo hago lo que usted no puede, y juntos hacemos maravillas. En un equipo de fútbol, el delantero hace su parte y el defensa hace lo propio y se complementan como, como equipo. Es decir, ¿Sí? Una mano lava la otra y las dos lavan la cara. Sin embargo, me, eh, me, me quedó clarito. El nivel de compromiso de la mujer. La mujer, por decir, eh, quizás es más comprometida en honrar su palabra, en finalizar los proyectos, en cumplir, eh, en, en sumar, en, eh, en que lo correcto esté presente, ¿verdad? Lo correcto. Eh, tenga vida, por decirlo así. Muy bien. Laura, atributos de un líder. Bueno, eh, yo como atributos de un líder, yo considero, ¿verdad?, de que algo que es, es muy importante es el, el, el líder, desde mi punto de vista, es bondadoso. O sea, es un, uno de los atributos que yo, no, no diría yo que tiene que tener, sino que quisiera yo que quisiéramos todos los líderes tener, es la bondad. sí Y de nuevo, la bondad sin que se confunda con, con debilidad. ¿no? Eh, un, algunos de los líderes confunden eh, la bondad con debilidad y entonces de repente, eh, creo yo, algo que, que jamás debería de suceder es eh, que seamos presas de los caprichos de, de algunos miembros de nuestros socios. ¿no? O sea, es, eh, un, si no eh, hay una hay una frase que que tú mencionas y que la hemos visto en algunos posts, ¿no? si quieres quedar bien con todos mejor ven vendelados no, no no podría yo querer que que, que o sea ser que caerles bien a todos pero no el líder el líder en su bondad eh, también puede ser claro muy claro en en todas, sus, en todas sus acciones yo sí considero que eh, algo que a nosotros los líderes en ese, en ese renglón de bondad sin caer en la, en la debilidad algo que no que, que podemos conseguir fácilmente sería la lealtad de la gente que también es uno de los grandes desafíos no eh, a los que nos vemos expuestos nosotros los líderes eh, yo creo que un algo que a nosotros como líderes sí si nos eh, si impacta fuertemente es cuando cuando un socio es deslealtad inclusive los líderes de, de sus de, de, la, de nuestras redes no la, la, de, la deslealtad es uno de los grandes desafíos que nos que nos mantiene a nosotros vivos pero esa esa característica yo yo creo que eh, que no debe faltar no El ser bondadosos la otra también la firmeza. O sea, hay decisiones que nosotros como líderes, un líder con, y hablamos hace ratito, un líder con criterio, ¿no? Eh, esa firmeza que tenemos que ejercer, porque si no, entonces, ¿desde dónde estamos, estamos liderando Dice, o me, o me sigues, o te sigo, o hazte un ladito. Y hay momentos en los que estamos para, para poner, para dictar, no, no dictar, porque, no. Para, para dar instrucciones y otros momentos que son para seguir instrucciones. Y digo, eso, esa, la tarea del liderazgo no es de uno, ni de dos, ni de tres años. Yo creo que nosotros estamos en ese proceso todavía de liderazgo, con 29 años. Entonces, hay gente que, que, y qué bueno que todavía tenemos gente que, ¿a quién podemos nosotros, de quién podemos nosotros seguir instrucciones? Tenemos al señor Parada, tenemos a Eric Johnson, tenemos ahorita a Pablo Monedo, ¿no? Seguir instrucciones es es algo que nosotros nos nos reafirma siempre eh, liderar con bondad pero y liderar con firmeza también liderar con bondad y y estás de acuerdo conmigo viene a mi mente nuestro patrocinador el señor eric rivera ¿no? un señor mm -hmm. en la industria verdad mm -hmm. um, vo volviendo el liderazgo es un fenómeno. Asimismo, el liderazgo no es un concurso de popularidad. Uh -huh. eso es. Eso es. Si todo el mundo está de acuerdo contigo, eh, temo que no estás liderando al, al equipo a los mejores niveles. Uh -huh. Estás complaciendo, ¿verdad? Y por eso mismo, si quieres eh, si quiere si quiere quedar bien con todos, no seas un líder mejor vende helados, lo dijo Steve Job. Hay, un, hay una situación que, que creo que vale la pena mencionar con criterio, analizar con criterio, discernir con criterio, los caprichos de los líderes de las organizaciones. Hay un líder que llegó primero, hay un líder que es el director, hay un líder que está a la cabeza de la línea. Y tiene otros líderes, que bueno, de eso se trata, creamos líderes, no, no solamente seguidores, ¿verdad? Y, y, y esos líderes dentro de la organización de pronto se vuelven caprichosos, ¿verdad? <laughs> um, y, y no es para espantarse, es parte de, 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 del sazón de la vida. Y, y se presentan los desafíos, cómo, cómo concertar, cómo hasta conciliar cuando llega el momento para continuar juntos y, y aplicar una mano lava la otra y las dos lavan la cara. para ello yo creo que todo y cada uno de los de los miembros del equipo eh, eh, debe permitirse ser sensible sensible a, al entorno a, a, la, a la situación de otros a la autoridad a la jerarquía a la lealtad y, y viene como un balance en esta frase que es de mis favoritas. Sé justo antes que generoso. Sé humano antes que justo. Humano. La compasión, ¿verdad? El estar sensible. ¿Nos hablas de la compasión, por favor? Sí, mira, yo, yo, yo creo que el liderazgo está... Es, está total y completamente ligado con, con la compasión y, y es algo así como 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 la vulnerabilidad o sea, uno como líder tiene que estar muy conectado con con su vulnerabilidad o sea, a veces parecemos como cebollitas no y sobre todo cuando cuando ya un, desde nuestro punto de vista ya alguien nos fue desleal ya cuando alguien nos nos esté no fue correcto con nosotros. Cuando juzgamos, cuando hacemos todos esos juicios, entonces, como que nos vamos revistiendo de capas y capas y capas, y de repente dice, eh, con este otro ya no me pasa. Y, y sin embargo, no es así. Nosotros tenemos una frase de cabecera: Dios mío, permíteme siempre, pero siempre creer en la gente. Y con eso va, se, va, se va haciendo una, una parte, o sea, deja uno aflorar esa parte sensible que uno tiene, esa parte que es como vivir en carne viva lo que está viviendo el otro eh, yo creo que y, y lo, lo he mencionado últimamente algunas veces empatizar no quiere decir ponerme en los zapatos del otro empatizar es ser sensible es ser vulnerable es eh, poner en eh, flote nuestra 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 vulnerabilidad Ahorita tú, decí, tú decías y empezaste con, con esto, con esta frase, liderazgo es un fenómeno, pero nosotros no tenemos que ser fenómenos. Okay. Y, no, y, la, y la naturaleza del ser humano es de bondad, es de, genero, de generosidad. Entonces, eh, por ahí yo creo que va, va ligada la, la, el ser compasivo, no con conmiserarse. No, no, el pobrecito, el, no, no, porque somos seres humanos tan, tan, maravillosos, tan formados de una esencia tan hermosa, creadas por el gran maestro. Entonces somos unas obras, unas obras espectaculares. Lo, lo, lo que sí es la compasión conectada con, con, la, con la, vulnerabilidad, como te decía yo, ¿no? Con la sensibilidad, con esa parte sensible que, que los seres humanos somos. Por eso yo creo el liderazgo, el compromiso, yo lo veo así, mi compromiso con Conformar, con guiar, con acompañar a la gente desde esta manera vulnerable y sensible. Es, para mí eso sería la compasión. Acaba de abrir un espacio interesantísimo. El líder tiene permiso a ser vulnerable. Tiene permiso a llorar también algunas veces, y nosotros <laughs> hemos llorado algunas Algunitas. Algunas, ¿no? Vulnerable. Es decir, ser sensible y llegar a ese, a ese grado de sentir en carne viva las inquietudes de nuestros socios en vez de las famosas cebollitas capas y capas y capas verdad las corazas y, y entender entender Adrián que que la gente no está desde desde en el mundo desde, en el mundo de Royal prestige la gente, mucha de nuestra gente no está donde estamos nosotros ahorita. Entonces, nosotros vemos el mundo desde una perspectiva de donde estamos parados ahorita. Pero la gente la ve desde otra perspectiva diferente, de, desde donde está parada ahorita. Entonces, bien. ahí es. Mucho emprendedor, ¿verdad? Tenemos abrir paso a los emprendedores, ¿verdad? Procurar a los emprendedores que algún día nosotros lo fuimos. Uh -huh. Bien, bien. Aunque abunde, aunque abundemos, características del líder ideal. Fortaleza. Fortaleza. O sea, y, y fortaleza, es, es como, como mencionaba un poquito hace rato, ¿no? Es decirle a la gente no precisamente lo que quiere escuchar, sino aquello que le ayude a crecer, que lo ayude a formarse. Y, y, y es, es todo un desafío, Adrián, y porque algunas de las veces no hemos sido los más populares por justamente decirles no lo que quieren escuchar. Pero sí. sí es con nosotros muy claros, muy, muy claros, qué es aquello que les va a ayudar a, a crecer y a formarse. En mis oraciones suelo decir desde mis principios: Dios mío, permíteme nunca decirle a la gente aquello que quiere escuchar. Así Por ejemplo, es, es una posición personal: campeón, ¿no? Y vendió cinco mil dólares, ¿verdad? Lo estoy mal informando, ¿verdad? Tendría que decirle. ¿Eh? De, de alguna manera, perdón, la, la, la programación que, que, de, que de repente nosotros vamos utilizando para que, para que la gente mediocrea en ella misma. Sí. Se vendió 5 mil en el mes y en vez de eh, otorgarle el título de campeón, mi campeón, ¿no? mejor decirle, vamos por 10, vamos por 10, vamos por 10, usted puede, ¿verdad? Y, oh, y te acompaño, ¿no? Y te guío y te voy formando. Bueno, ya, ya lo mencionaste. Eh, estaba en, en parte de las inquietudes para que nos, nos hablara acerca de ello. ¿Qué es el acompañamiento. Eh, mira, eso es, eh, ese es bien, bien interesante desde mi punto de vista, ¿no? Porque creo, creo yo que confundimos muchas veces el acompañamiento con, con el agarrar y casi, casi eh, subirnos a los hombros a la gente. Eh, a nosotros nos pasó al principio que... Eh, de repente hasta dormíamos con el vendedor eh, en medio, ¿no? Eh, acompañamiento es estar con él, no es hacerle las ventas, no es prestarle dinero, no es eh, darle la razón, eh, es más bien eso, es estar con él, empatizar con él. Escucharle de una de las grandes necesidades, yo creo en, esta, en la actualidad, es, es prestar atención, estar presentes. O sea, ¿Cuántas veces viene el emprendedor y te quiere contar su venta y, y, y el líder de repente insensible, poco vulnerable, eh, este, ya va a venir a contar esas historias que ya hemos oído varias veces ¿no? y no cambia 29 años? De 29 años a, a, al día, de, a la fecha de hoy, eh, las historias de, de las ventas, de las primeras ventas, están muy interrelacionadas una con otra. Sin embargo, estar presente, escuchar con los ojos, ¿no? yo creo que es, es importantísimo. Eh, y, y yo creo que de esa manera, cuando, cuando el, la persona, el socio, se, se siente escuchado, percibe tu presencia, esa atención que tú les estás poniendo, yo creo que eso es acompañarlo. Ni siquiera ni siquiera creo que sea necesariamente el estar yendo 10 presentaciones, un mes con él, hacerle las ventas, porque después, ¿qué, qué sucede? con Una dependencia tremenda, ¿no? Hacer lo necesario de acuerdo al sistema que se esté manejando y nada más. Nada más de manera física, ¿no? Pero sabemos que que el estar presente con ellos es una, es una de las grandes necesidades de, de los seres humanos en general ahorita. Ok. Escucha activa, ¿verdad? Estar presente. Las necesidades nuestras se han convertido en diferentes a nuestros emprendedores. Ellos nos van a hablar desde donde están y tendríamos que ir al nivel de ellos en especie de acompañamiento y prestarles escucha. Dicen que la mejor caricia es la atención. Mm -hmm. Sobre todo en estos tiempos, Adrián, que estamos tan digitalizados y tan, tan eh, pendientes del, del teléfono y de repente llegan, nos hablan y nosotros pensamos que, eh, eh, yo, y eso yo me jactaba mucho antes de ser, ¿eh? Yo podía estar en la computadora con el teléfono aquí. Llegaba alguien y me decía, Señora, ¿la está ocupada? Un poquito, pero dime. Y pretendía que con eso yo le estaba prestando atención. Ahora, imagínate, eso pasaba antes. Ahorita, eh, que muchos de nosotros estamos tan pegados al teléfono y pretendemos que el otro pueda percibir nuestra presencia. De esa manera, es, es, se convierte en una necesidad para el ser humano. El claro, estar. Es muy importante, el sentirse importante, sentirse escuchado. Aquí tenemos al malo de la película, el celular, que nos acerca a los que están lejos y nos aleja de los que están cerca, tristemente. Muy bien, el corazón de un líder, ¿qué debe habitar? ¿Qué debe morar en el corazón de un líder? Eh, de, de nuevo, eh, Adrián, yo creo que el, el corazón es un es un órgano es de carne y, y es lo que tiene que estar presente con, con nosotros este negocio es, está movido por el corazón y, y es a veces es un corazón de león que ruge por las ventas y ruge por la producción y ruge por, el, por asociar y ruge por y también ruge por, por cariño por atención por por, por esa parte, igual, otra vez sensible, ¿no? A ver, a, ver, a ver si estoy captando. Ahorita que está de moda el rugido de León. <laughs> Así es. Los corazones rugen por atención, por sentirse acompañados, por verse importantes. Corazón rugiente. Así es. Ahora, las vivencias, las experiencias, lo que diría, como decíamos hace rato, lo que has vivido en carne propia. ¿Ok? Para hablar de los emprendedores, antes de eso, uh, yo que te conozco, casualmente te conozco, ¿no? ¿Podrías compartirnos, por favor, la historia de tu primera venta? Wow. wow. Que, de, 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 yo, Para mí fue una historia muy. Uh, bueno, la que marcó, así, check, marcó. Eh, por algunos eh, he sabido que tú entraste primero al negocio y, y me querías eh, asociar, ¿no? Tú querías que formáramos este negocio como pareja. Y yo quería primero un poquito de estabilidad para poder decir, vamos. Eh, pero en ese, en ese proceso, de cualquier manera, eh, yo, sin estar todavía de, de lleno en Royal Prestige, me encargaba de, del manejo de las cuentas, de hacer telemarketing, de dar servicio a los clientes, de cocinarle a los clientes, pero en ventas no lo había hecho hasta como pasaron unos ocho meses, yo creo, cuando dije bueno pues aquí como que dos suman más, eh, como que eh, ese, ese compromiso de la de la estabilidad de pues la es en falta ventas pues ¿no? <laughs> hacían falta ventas y este y recuerdo que en una ocasión eh, yo siempre con el aunque no hacía ventas siempre tenía un maletín en la en la cajuela por los servicios y demás eh, en una ocasión eh, teníamos un, un compromiso de la iglesia en lo que eh, a la pareja que fuimos a ver no estaba y estábamos nada más y nada menos que en el este de los ángeles ¿no? entonces ahí donde dice dice Semenia Poblete donde tiras un, lanzas una tortilla al, suelo y, al, al cielo y no llega al suelo no porque poblado de mexicanos entonces este, lleg, llegamos eh, no estaba la pareja teníamos una hora entre otro compromiso que teníamos y con toda la necesidad la valentía el compromiso la eh, esa, hasta desespero de repente de que bueno que no, no hay ventas no necesitamos más ventas y me acuerdo que le dije a Adrián eh, Adrián, este, pues vamos a tocar puertas y Adrián me dice ¿tú a tocar puertas? le digo, sí, vamos a tocar puertas los entrenamientos de Adrián yo nunca me senté enfrente de él pero los escuchaba a todos porque yo trabajaba en la oficina contigua y este y se tú a tocar puertas le digo sí veníamos con Vicky que, era, que, que en ese entonces también se estaba entrenando y me dice, ok, dice, entonces mira, tú vete por acá y yo me llevo a Vicky a esta otra calle. Total que agarré el maletín, yo les juro que me pesó horrible. Yo todavía no no veía eso, eso que decían que, que era maravilloso de Royal Prestige, todavía no lo distinguía. Y agarré el maletín que de rueditas ni de qué nada como ahora, ¿no? sino que era así al, al hombro. Y mientras llegaba yo a la primera puerta con todos los nervios del mundo, porque nunca había hecho una presentación. Y decía, Diosito Santo, dame una señal de que aquí es el negocio, de que este es el negocio, de que dame una señal de que aquí vamos a sacar para la escuela de mis hijos. De, por, y yo le pedía una señal a Dios, pero con, con todo mi corazón y, que, y con toda mi, mi desesperación también, ¿verdad? Total que llegué a la primera puerta. Eh, era, no, gracias. En la segunda puerta, un ángulo, nada. La tercera puerta, eh, me abre una, una jovencita, una señora jovencita, y yo bien propia. ¿no? Muy buenas noches, mire, le habla eh, soy, soy Laura de la compañía Royal Prestige, Laura Olmedo de la compañía Royal Prestige, este, y todavía no terminaba yo de hablar cuando la chica me dice. Mire, ¿sabe qué? Que nosotros ya tenemos unas ollas como la de usted. No son de la misma marca, pero son unas ollas como la de usted. Se le hagan de cara que yo ¡pum! bajé todas mis, mi, 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 mis, mis fuerzas, pero le, con todas las ganas también. Le dije, mire, ¿sabe qué? Soy nuevecita. Permítame practicar. Y dice, ok, pásele. Y estaba el señor ahí, estaba acostado en el sillón, se enderezó y yo empecé una presentación. Yo antes las presentaciones las hacía en la mesita de, de centro, en la sala, sentada en el piso las hacía regularmente. Y, y les empecé a presentar y a hacer, practicando, yo creo la, la presentación más horrorosa y sin pies, sin cabezas que se puedan ustedes imaginar. Yo no era vendedora, pero yo quería practicar, o sea... Yo quería esas que, que Dios me, me indicara que si aquí era el lugar. Empecé a hacer la presentación y de repente la señor, el, el muchacho dice: Oye, eran ellos del norte de Sinaloa. Dice: Oye, ¿y si se las compramos a mi mamá? Y la esposa dice: Ah, no, si las vamos a comprar, eh, las mías se las mandamos a tu mamá y estas yo me las quedo. Y dije: Ah, caray, no. Ya no, ya no fue tanto práctica, ¿verdad? Me empieza, me, me dice, bueno, ¿y, y en cuánto? Le digo, bueno, mire, un, para, para cubrir sus necesidades, eh, yo creo que un set que le podría funcionar a ustedes, ya existía un set de 14 piezas que a mí me encantaba, y le digo, yo creo que sería este, y dice, bueno, ¿y cuánto cuesta? Serían 20 dolaritos, señora, a la semana. No, 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 pero ¿cuánto? 80 dolaritos al mes, señor, con eso ya sé es usted. Total que no 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 pero así cuánto peso tras peso y le digo yo bueno mire es que no se preocupe si usted puede cubrir las cuotas no se tiene que preocupar por el precio total que cuando le digo cuando le digo el precio me dice le digo bueno y cómo lo pagaría entonces usted sí dice pues cash digo cash cash me dice sí Dije, caray, o sea, espérate tantito, ¿no? Yo no sabía si se podía hacer algo especial si, si yo vendía cash, ¿no? O sea, todavía no me la creía. Total que me atreví, le, le desconté los taxes y el envío. Para esto le, yo me acuerdo que Adrián decía en sus entrenamientos, cuando el cliente les diga que quiere comprar cash, no, no, no se descubran inmediatamente porque a lo mejor les va a decir que, que lo va a pensar, que va a juntar el dinero, que lo tienen que conversar. Entonces yo me afané por agarrar y decirle, bueno, cash para cuándo, señor? Me dice, pues si me da un buen precio para ahorita. Digo, para ahorita, para ahorita. Venían las palabras de Adrián, ¿no? Dice, sí, para ahorita. O sea, no para que lo platique con la almohada, no para que junte el dinero. No, dice usted, dígame yo le doy el dinero. Y le haré y le di el precio en aquel entonces. Pero yo me quedé con la cuestión de que. Yo no le habré descontado bien, no, habré, no no saldré como las gallinas poniendo, ¿no? Y me dice, "Bueno, espérenos tantito." Y van y se meten al van los dos y se meten a la recámara. Y dije, "No, aquí ya." Decimos en México, aquí es donde ya la puerca torció el rabo, van a decir que siempre no. Y todavía me quedo con el con el contrato de papel, ahora ya es Royal One, ¿no? Con el papel y empiezo a ver las cuentas y dije, "Chispa, le habré descontado bien." no los celulares eran muy poco populares en ese entonces, o sea ni para hablarle al, al jefe para decirme porque no traía yo celular y sin habré hecho bien no habré hecho bien les digo yo que estaba yo en la en el suelo ¿verdad? en flor de loto en la mesita de centro y entonces sale el señor pero yo entretenida viendo el contrato me dice no importa que le dé pura feria y yo levanto la vista y le digo no señor no importa y veo los billetes, digo yo, en una cartera de piel de liga, así amarraditos, ¿verdad? Y los billetes se hacían así. Me dice, no importa que le de yo por yo No, señor, está bien. Y dice, me los pone así en la mesa y me dice, pues cuéntele. Y entonces eran puros billetes de 20. Y yo empiezo, 20, 40, 60, 80, gracias Dios mío, esta es la señal que yo te pedía. Nunca pude contar 1,399, que era lo que costaba el set. Pero de ahí salí en una hora, una presentación express y, y dándole muchas gracias a Dios por esa señal que me estaba mandando. Y de ahí en adelante Adrián eh, ya no 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 fue no, no me tuviste que rogar ni un minuto más, ¿verdad? Yo entendí que que aquí era. Y mira, 29 años después. No te escuchas Adrián, tu micrófono. Siempre hay un angelito dispuesto a comprar, ¿ok? Y el que está en el campo se tropieza con la venta. Dios mío, dame una señal. Mm -hmm. Y Dios responde, ¿verdad? Muy bien. Dicho sea de paso, otro día les cuento la segunda parte de la historia, pero vámonos de prisa. ¿eh? Eh, dicho sea de paso. Eh, ¿Qué significa en nuestro negocio un, un emprendedor, antes novato? Para, para mí, un emprendedor, Adrián, es, es, es una esperanza. Y, en cada novato, yo tengo una esperanza de que, de que salga adelante, de, de, la, de que la misma señal que yo recibí de alguna manera la, la, la reciba a él, ¿no? Eh. Por lo tanto, mi compromiso es, es cuidarlo, cuidarlo guiándole, ¿no? Yo, yo decía, nos decíamos en eh, comercial, en Mujer Integral, ¿no? Eh, nos, es, es, es guiarlo, es acompañarlo, es, eh, es, porque es parte de nuestro futuro. Entonces, guiarlo y acompañarlo desde en, en quién tengo que ser yo, quién en quién me tengo que convertir yo para que para que para hacer una buena oferta para ellos. O sea, eh, don, donde ellos quieran quedarse con nosotros, que quieran permanecer en nuestro negocio, la palabra esta que quiero que se, quede, quiero que se quieran quedar, no quiero que se queden, es, es, y es el, el novato, te digo, la esperanza es, es el futuro de nuestro negocio. O sea, sin, sin novatos no no hay DJs sin DJs, no hay red. Entonces, eh, fíjate que es, es curioso, pero bueno, se lo dejó de ser mamá. Eh, el novato es como, como, como cuando uno gesta un bebé, ¿no? Es como cuando estuviera en la, en la pancita de una mamá. Necesita unos cuidados eh, especiales, eh, en, en yo en mi persona, yo como mamá. O sea, entonces... Yo como líder necesito esos cuidados especiales para que cuando nazca ese bebé ya, ya tenga yo esa esencia es como, para mí es como estar gestando un bebé es eh, eh, todavía ellos están en una eh, eh, como que nosotros creándoles no una burbuja de protección pero pero sí donde nosotros nos nos tenemos tenemos que ser te digo esa esa mejor versión. De nosotros mismos, que, 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 que queramos ser una oferta muy buena para ellos, donde ellos quieran permanecer con nosotros. En esperanza y futuro. Hermoso. Un emprendedor, la sangre nueva del negocio, es una bellísima esperanza y es un futuro prometedor, ¿verdad? Y por lo tanto. Eh, ¿en quién tengo que convertirme yo, reclutador, patrocinador? ¿En quién tengo que convertirme para que él a su vez se convierta uh -huh. en un socio en éxito y en un socio para toda la vida? Y, y eh, fíjate, perdón, pero fíjate que lo, lo comparé yo como la, la gesta de, una, de un bebé, porque en ese periodo de gestación la mamá se tiene que nutrir, la mamá tiene que cuidarse, la mamá tiene que ser la mamá tiene que fortalecerse para cuando llegue ese bebé para cuando nazca ese bebé sí uh -huh. y, y así es nosotros para el para el emprendedor uno nutrirse uno, uno, uno prepararse uno estar bien formado uno tener todas las herramientas para ese, para, para ese bebé que que está en gesta en vez de que el emprendedor mejore su actitud mejor primero mejoró la mía así mismo así mismo okay um... Ya nos vamos acercando a la, a la recta final. ¿Qué significa el patrocinio? Pa patrocinio, para mí el, el patrocinio viene siendo algo así como, como el acompañamiento. Es, es, ya, ya, vendría, ya, ya vendría a ser ahí donde yo empiezo a patrocinar a los DJs, ¿no? Por decir así. Ahí, ahí es, ya es cuando nació el bebé. Ahí ya está ya está listo, ya. No que esté lista el DJ, ¿no? El DJ nace y entonces, fíjate, algo que me da mucha curiosidad es cómo de repente, por una idea tal vez equivocada, nace un DJ, se promueve un DJ y entonces llegan a esa posición. Y de repente es como que, no, y ahora tengo que esto, y ahora tengo que. Esto. O sea, se llenan más la, su cabecita, esos pensamientos de las responsabilidades que tiene, en vez de todos los beneficios y ventajas que tiene. Y yo creo que es porque en nuestra labor de patrocinadores, de repente mandamos el mensaje equivocado. Si bien es cierto, son, son unas una responsabilidades eh, que se van a adquirir más. Pero también son un montón de beneficios y ventajas que se van a adquirir más, ¿no? Por parte de, o sea, financieras y de apoyo con HiSite y de apoyo con el patrocinador. Patrocinio para mí, cuando, cuando uno promueve a un, a un DJ, es un compromiso todavía mayor de estar más, 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 acompañarlo más de cerquita. Es donde va a necesitar más de nuestra presencia, va a necesitar más de nuestra asesoría. No, no es otra cosa. O sea, el acompañamiento ligado con asesoría y para eso necesitamos obviamente que, que el patrocinante no eh, esté abierto a recibir ese patrocinio a recibir esa guía a recibir ese acompañamiento eh, hay también eh, patrocinados que se, que se, que, que se confunden o sea ay ahora ya soy Dj y ahora ya soy independiente. Yo, Dios mío, hasta ahorita yo no, yo no sé lo que en este negocio quiera decir independiente. Porque de alguna de otra manera, eh, no, no, hay, no es codependencia, sino es interdependencia. O sea, así como mis pensamientos no pueden estar eh, desconectados de mi lenguaje ni de mis acciones, así tampoco yo podría estar desconectada del señor Eric, Eric Rivera, ni del señor Parada, ni de, ni de, ni de los Johnson. No, no puedo, o sea, no, no, hay, no hay manera. Eh, tiene que haber eh, congruencia, balance, equilibrio, conectividad. Es conveniente, es más que conveniente. Eh, decimos nosotros, eh, la dependencia es nefasta. Por eso, no le des el pescado, enséñale a pescar. Si le das el pescado, comerá un día. Si le enseñas a pescar, comerá toda su vida. La dependencia es nefasta. La, la independencia es más que peligrosa. Es, es el. el me, me separo, me independizo. ¿okay? No le tengo que rendir cuentas a nadie. Es mi negocio, etc., etc., etc. ¿no? Peligrosa la, la independencia. Lo ideal es la interdependencia. Sin embargo, volviendo, volviendo a lo de patrocinio, qué hermoso que exista. Este negocio existe porque hay patrocinio. Hay alguien que patrocina a otro más para que desarrolle una carrera y es financieramente responsable en su patrocinio. ¿Okay? Uh -huh. Poca gente lo comprende, temo. ¿Okay? Es algo que no hay que olvidar nunca. Yo creo. Hay que nunca y hay que agradecer toda la vida. ¿eh? Ahora bien, eh, en el patrocinio, no nada más es, ya tengo un socio, a ver cuánto me vende. Dirías, eh, tal como decías tú es dar a luz uh -huh. wow, qué hermoso no es dar vida uh -huh. ah, y al dar a luz por ahí debe llevar algunos dolores de parto uh -huh. Uh -huh. que va a producir el bebé en su, en su aparición ¿no? uh -huh. en, en, en hacer en el, en el mientras está siendo presente verdad y, y hay que entenderlo así es, es, es un es un máximo compromiso con las personas que valientemente valerosamente eligen integrarse con nosotros. Muy bien. Nos estaremos ya diciendo hasta luego. Mensaje para la mujer de Royal Prestige. Bueno, eh, yo, yo considero que en, el, en, en, en la medida en la que nosotras, como mujeres en Royal Prestige, estemos conscientes de, de nuestras habilidades, de nuestras capacidades, de nuestros talentos. Eh, también, ¿por qué no? Eh, de, de todo aquello que, que se presenta como un desafío y tengamos la valentía de, de, de afrontar, de, de confrontar. Eh, yo creo que en, en la medida que lo vayamos logrando, nosotros vamos a poder, o sea... Tener, lograr tener un, un, un desplazamiento que no, nos sorprenderíamos nosotros de nosotras mismas. Algunas de las veces buscamos allá afuera lo que tenemos, lo que nosotros tenemos internamente. No hay mucho que hacer y, y termino, termino prácticamente con, como empezaste. El liderazgo es, es un fenómeno, pero nosotros y nosotras, hablando de, de liderazgo femenino, no tenemos que ser fenómenos. Sino luchar más bien por encontrar en nosotros mismos esa parte de autenticidad que tenemos. Este negocio es muy generoso. Eh, nosotros, en lo particular, eh, son, podemos eh, perpetuarlo eh, de una manera extra, extraordinaria, eh, trascender de una manera espectacular. Eh, el juego es estar trabajando, generando más. Más, más líderes, que sería nuestra, nuestra labor principal, ¿no? Ser un líder que, que vaya creando, que vaya formando otros líderes. ¿Y cómo se logra esto? Estar, estar permanentes, permanentemente vigentes, eh, compartiendo la oportunidad, invitando gente, eh, trayendo, trayendo gente a vivir las mismas mieles que hemos estado, que, hemos estado, que estamos viviendo nosotros. Entonces, eh, no es esto no estaría nada más de, del hombre yo una y otra vez digo chispas cuando alguien cuando veo una persona que puede tener potencial que yo le veo potencial y, y que no traigo una tarjeta para agarrar y hablarle de mi negocio que no le hablé del negocio que no capturé su negocio su, su número de teléfono digo dios mío o sea aquí la regué aquí dejé a un, a una persona que puede tener lo mismo que tenemos nosotros y hasta más, y, y le dejé pasar. Le dejé pasar siguiendo lavando platos, o le dejé pasar siguiendo eh, de servidor público, o le dejé siguiendo vendiendo otro tipo de producto que no le va a llevar, o sea que a final de cuentas le va a dejar con las manos vacías. Más vale equivocarse en la acción que en la omisión. Si yo omito invitar a una persona le estoy restando una oportunidad, le estoy negando una oportunidad. Mira, Laura, me, me encanta esto que, que distinguiste a, a la frase de el liderazgo es un fenómeno, cabe que nosotros no tendríamos que ser fenómenos, como lo has mencionado un, un par de ocasiones. Nosotros tenemos que ser humanos, uh -huh. sensibles y hasta vulnerables, ¿verdad? Muy bien. Um, en este negocio se puede trascender y hay una razón muy importante. Si todavía no le queda claro, por favor indague más al respecto. Este negocio proporciona la bendición de ganancias residuales, lo cual significa perennes, de por vida. Es una maravilla que de por vida puedo obtener ganancias. ¿okay? Se trata de crear socios en éxito socios para toda la vida. Bien, tenemos tres minutos, Laura. Um, mensaje al futuro. Si tú le hablaras al futuro y le digas, aquí vamos los de Royal Prestige, ¿qué le dirías a ese futuro? Yo creo que o sea, mi mensaje al futuro sería, mira, la, la, hay una imagen ahorita que se me vino. Se me vino en mente, ¿no? Es yo entrelazada con los brazos de, de, de alguien más y ese alguien más de alguien más y ese alguien más de ese, de ese alguien más. Le llamaría yo como, como un asociar a un montón de gente uh -huh. eh, y decir al futuro: aquí vamos, Royal Prestigers, ¿no? Agárrate. Agárrate. O sea, y sería, sería mi juego. A mí me, 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 me encanta pensar que estar en Royal Prestige y estar en la vida es un juego. Es un juego. Entonces, vamos a jugar a asociar, vamos a jugar a crecer, vamos a jugar a desarrollar eh, redes de distribución de Royal Prestige. Vamos a jugar a la abundancia. Y la abundancia es, si bien es de dinero, también es abundancia de compartir la oportunidad. Es abundancia de ser parte de la grandeza de este hermoso país, ahorita que nosotros estamos aquí en Estados Unidos, pero también si estás en México, también ser parte de, la, de todo eso hermoso que se merecen nuestros países latinos, ¿no? O sea, imagínate lo que podemos, de qué de qué, qué hermoso pensar en, en todo lo grande que podemos formar y, 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 y prometerle al futuro, a través de una oportunidad que es Royal Prestige. Decimos no hay un futuro que te espera, hay un futuro que diseñar. Y dice una melodía esa que de título lleva está la puerta abierta, dice, iremos de uno en uno, después de pueblo en pueblo, uh -huh. hasta rodear al mundo con la misma canción. Uh -huh. Hemos encontrado algo digno de compartir. Uh -huh. Para cerrar la hora mensaje a los masters, a los líderes, ¿cuál sería el mensaje que, les, que nos entregarías? Eh, mira, yo, yo considero que es, es un hermoso compromiso eh, que gracias a Dios podemos ejercer todos y cada uno de nosotros. Mm. Y, y para mí no hay yo, o sea, lo quisiera yo, o sea, quisiera encontrar más palabras, pero algo que, que para mí lo... lo lo encripta todo, es ser la, ser la mejor oferta para la gente. O sea, convertirnos en, en la mejor oferta, que nosotros, que si el socio se va, que, que se vaya porque, porque algo en él no funcionó. Por, pero no porque algo yo dejé a medias. No por algo que yo no le, le, le cumplí, no por algo que yo no le proveé, no por algo que yo no... Que no hice en mi estructura y en mi sistema para que él permanezca. Es decir, agregar valor, uh -huh. convertirnos en una oferta atractiva para el emprendedor, para esa uh -huh. persona trabajadora que quiere crear un futuro prometedor, ¿verdad? Agregar es, valor. Es, es agregarle valor, que hay esas, ese conjunto de cosas. Entre lo, entre lo pragmático lo, lo y, y también esa parte de, de corazón que, que se conjugue eh, eh, que, nos, que nos convierta te digo que nos haga en, en una, una oferta que no puedan no puedan resistir muy bien. Bueno un placer Laura ya tendremos oportunidad de conversar ok un mensaje para los hijos. Y ya nos vamos. Hijos, hijos de, de Royal Prestigers. Eh, yo creo que nosotros como padres en Royal Prestige hicimos lo mejor que pudimos en el momento que estuvimos, ¿no? En el, y hacemos lo mejor que podemos en el momento que estamos. Ahora, el legado es de ustedes. Muy bien. Voy a mencionar lo siguiente. Denle, por favor, una connotación proactiva, positiva. Y lo he escuchado por ahí. no hay niños pobres, hay padres cobardes, verdad es decir, como padres deberíamos llevar en el sentido idealista en el sentido de anhelo mínimo dos veces al año a nuestros hijos a Disneylandia, verdad para que gocen, para que disfruten para que, para que vivan su vida ¿no? su vida de infantes, su vida de adolescentes, verdad y esto es en virtud del trabajo. ¿no? tenemos los medios, tenemos las herramientas, los recursos para mediante la oportunidad Royal Prestige convertirnos en prósperos. Y no es cuánto cuesta. Es cuánto soy capaz de producir. ¿Mm? Laura, muchísimas gracias, te debo un café, ¿okay? ¿Mm? Gracias. Café café? Gracias, muchísimas gracias Adrián, gracias a todos ustedes por por por, por escucharnos, por vernos. Y mi más, mi más grande anhelo es que eh, poder contribuir, aunque sea un poquitito, en la formación y el crecimiento de cada uno de ustedes. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gracias en muy en particular a nuestro público de Facebook, que okay? más de un centenar conectados mediante esta plataforma. Y llegamos a los 230. En Zoom, confiando en que ya sean muchas las oficinas que se conecten como equipo. Ok, bueno, pues eh, siguiente jueves, vámonos a México, lindo y querido. El señor Carlos Gutiérrez es nuestro próximo invitado para jueves de Master Legacy Talk. Gracias a nuestro equipo de producción, gracias a nuestro público. Entiendo que puede haber preguntas, eh, se, nos se nos escapa el tiempo. Eh, pero siempre estamos para servirles. Eh, eh, pueden accesar en diferentes formas a, a, a los máster, a nosotros mismos, que estamos dispuestos a contribuir y agregar valor. Gracias. Hasta la próxima. Bendiciones. Gracias.